Comenzamos un nuevo capítulo de Cruzados. En esta oportunidad te presentamos un nuevo Formando Cruzados junto a José Pablo Monreal. El delantero nos comentó acerca de su llegada a Católica, su presente en el club y mucho más. En las noticias de la semana, Cristian Álvarez y Guillermo Maripán disfrutaron de un entretenido almuerzo junto a abonados y socios en el Sport Café. Y seguimos recordando a exjugadores de Universidad Católica. En esta oportunidad, conversamos con Eros Pérez, el ex lateral cruzado, contó anécdotas de su paso por Católica y su presente en los medios de comunicación. Todo eso y mucho más en un nuevo capítulo de Cruzados. Pero que me decían mis papás de que gateaba yo, chuteaba la pelota. Después a los 3 años, 4 años, yo vivía en Cochrane, de los 3 a los 6 años. Y ahí estaba en una escuela y a los 4 años ya jugaba con niños de 8, 9. Era el más chico ahí corriendo detrás de la pelota. Mis dos papás, mi hermano siempre, tengo 2 hermanos mayores y 2 hermanos menores. Y todos siempre apoyándome. Fue el 2010, en pruebas masivas en el Fortín, con el profe Hugo Valladares. Llegué probándome como delantero centro, puntero. Jugaba de puntero derecho, delantero centro, puntero izquierdo, todo el frente del ataque. Pero aquí me acomodaron la sub-15, sub-16 como delantero centro, como un guerrero, porque no doy ni una pelota por perdida. Bueno, aquí me dicen que tengo muy buen juego aéreo. De hecho, gano casi siempre todos los cabezazos, todas las pelotas de espalda que vienen por arriba. Todo, me beneficia mucho en eso. Y es un plus. Yo veo mucho el fútbol europeo y todos los delanteros son altos, excepto los más habilidosos como Messi, Neymar, Hazard. Pero en general los delanteros, los 9, son todos altos. Yo por lo menos me siento bien en la juvenil. Cuando me requieren el primer equipo voy contento, feliz obviamente, que es donde uno aspira a estar. Pero por el momento en la juvenil estamos muy bien, estamos invictos, 12 partidos jugados, 12 ganados. Me ha tocado jugar 6 partidos titular, 6 de suplente porque vamos rotando. Somos un equipo general muy completo, se montó una serie muy buena este año y creo que el aporte de todo es muy importante. En el primer equipo, bueno, se ha entrenado varias veces ya cuando el profe Mario necesita un jugador, un delantero, me llama o llama a otros compañeros y hemos ido harto a entrenar abajo y es una sensación muy, muy rica. Muy buena. Una vez que me paré al lado de Mar González y tenía desabrochado los zapatos y en forma de broma me dice, abróchame los zapatos, pendejo, pero bromeando. No, muy buena. De todo el equipo, cuando viajamos a Perú, todos nos acogieron muy bien, todos los del primer equipo. Además ya tenía algunos conocidos, Maripán, Manzano, que fueron parte de la juvenil el año pasado. Acogen muy bien a todo juvenil que llega, porque la mayoría pasaron por juvenil, entonces si tratan mal a uno sería como ilógico, ¿no? Todos acogen muy bien el primer equipo, todos los jugadores. Entré como 3 minutos, el profe me dijo, entra y aguántalas todas, y justo en un corner salté, cabecé y por suerte fue gol. O sea, fue una sensación tremenda, me sentí muy, muy feliz.
Bueno, lo que decías, que los 3 minutos que entré a correrlas todas al principio, tenían ellos la pelota. Después me tocó aguantar una, creo, en la orilla, se la toqué al José. El José tiró un centro, la agarró el arquero. Solo poco que me acuerdo. Después el córner que se generó, fui a presionar yo al defensa y la tuve que tirar al córner. Y el salto, sentí que me elevé como 5 metros y el cabezazo, por suerte, salió adentro. Ojalá en mi futuro, ojalá pronto, hasta en el próximo, ojalá este año, si no el próximo, en el primer equipo de Católica. A mí me quedan 2 años todavía como juvenil. Y a Católica, el profe Mario, en un semestre que llegó, creo que hizo cosas fantásticas, como pelear el título recién en un semestre. Yo creo que el próximo ya Católica va a ser campeón. Muy importante Católica, es ya como mi otra casa, por decirlo así. Estoy prácticamente todo el día aquí. Llego tipo 9 de la mañana, a veces 8 y media, y me voy como a las 4 o 5, a veces un poco más tarde. O sea, y en los entrenamientos de la sub 14, sub 15, 16, 17, llegaba aquí como a las 3 y me iba como a las 7, o sea, 7, 8. Es como mi otra casa ya, San Carlos de Apoquindo. ¿Directo para allá? Oye, ahora ya que estamos sin micrófono. En las noticias de esta semana, en el marco de la ya tradicional actividad Almorzando con, algunos abonados y socios cruzados tuvieron la oportunidad de compartir con el capitán Cristian Álvarez y Guillermo Maripán en las dependencias del Sport Café. Para mí es súper, pues súper importante, es súper relevante. Yo soy hincha del club de que me acuerdo, de que era cabro chico, el colegio, siempre fui. Antes era la Calucha, ahora me aburguesé, ahora voy a tribuna, pero siempre estoy ahí con el club, soy abonado, llevo a mis niños, por lo tanto esto para mí es súper, súper importante tener este contacto con los jugadores. Porque uno conocer una faceta distinta a la que uno los ve de domingo a domingo, y que uno nos permite conocer un poquito más la intimidad de cada uno de ellos. No, bien, pues yo ya había intentado participar antes, no había tenido la oportunidad de ganar, así que contento. En mi casa son todos del Colo, ¿eh? Me acuerdo que cuando el Col estaba jugando la Libertadores me compraron las camisetas y todo, pero no, la Católica al final fue, en ese tiempo estaba el Beto Acosta, Gorosito, entonces ahí empecé a querer esta camiseta. Para mí fue bien la experiencia, muy buena, almorzar con el Guaso, además que es el referente que tenemos en este momento en el equipo, entonces ideal. Justo hablamos de lo del penal, cuando atajó el penal, hablamos también de anécdotas que se vienen de camarín, las emociones que se vivieron, las frustraciones en el torneo pasado, pero entretenido. Fue algo distinto, pero muy bueno, una bonita experiencia compartir con los hinchas y con Cristian, así que... Bueno, es algo que no va a ser fácil de olvidar. Fue muy bueno, la verdad es que es una bonita iniciativa que acerca a los jugadores con Inter y es una bonita experiencia. Categorías del fútbol formativo y femenino de Universidad Católica se están tomando las fotografías oficiales para el sitio www.cruzados.cl. No te pierdas un entretenido making of de las fotografías de la sub 12 masculina y sub 17 femenina. ¡Uno, dos, tres! ¡Santorini, Santa Católica, Universidad Católica! Porque así demostramos también que el fútbol femenino está presente en este deporte. Me parece bien porque también a las mujeres les gusta. Cada vez ha ido como andando más el fútbol femenino, porque antes no había campeonato ni nada y ahora podemos sacarnos fotos, tenemos ropa. Es como una segunda familia para mí esto, porque
Todas las semanas venimos a entrenar, como que compartimos siempre con ellas, somos como un grupo muy unido y es entretenido conocer gente que le gusta el mismo deporte que a ti. En un duro y difícil encuentro, la Franja consiguió un empate ante O'Higgins en Rancagua por la liguilla que entrega un cupo para la Copa Sudamericana. La igualdad a dos tantos fue alcanzada sobre la hora, demostrando una vez más que este equipo no se da por vencido pese a lo adverso que se vea el resultado. Las anotaciones fueron obra de José Luis Muñoz en el primer tiempo y David Llanos en el epílogo del encuentro. La Escuela de Fútbol UC es para ti. Ven y ponte esta camiseta. El hecho es que así me fue bien en divisiones cadetes. Llegué a debutar el primer equipo de Palestino con 17 años. Incluso en mi debut como delantero frente a Melipilla hice un gol, ganamos 3-2. Me acuerdo que el arquero era Aníbal Pinto y en ese momento estaba la selección chilena, Aníbal Pinto. Y mi carrera parecía bastante promisoria jugando como delantero o a veces como volante por izquierda, incluso estaba de número 10. Entonces, el hecho es que llega Jorge Aravena y un día me plantea la siguiente posibilidad. ¿Te interesaría jugar como lateral volante? Jugábamos con línea de tres, entonces yo le digo, por supuesto, si se trata de jugar, yo juego la posición que sea. Si de arquero tengo que ubicarme de arquero, juego. Ahora, la estatura no me ayudaba mucho, entonces ya me dijo, vas a entrenar esta semana, jugamos contra Wanderers el fin de semana y veremos cómo se da el tema. El asunto es que entrené, jugamos contra Wanderers puntero en ese momento. Recuerdo que los delanteros eran Mario Benner y Reinaldo Navia, los dos goleadores. Y le ganamos a Wanderers en Valparaíso. Y se acerca Jorge Aravena, terminado el partido, y dice, vas a ser el mejor lateral volante de Chile. Después que a principio de año me había dicho que no servía para el fútbol. Entonces, bueno, ahí se dio este tema, ahí me quedé para siempre como lateral volante. La llegada a Universidad Católica, bueno, se dio porque yo me tuve que quedar en Chile debido a que mi hija, que había nacido en Grecia, después de llevar un año de contrato, no podía volver a Grecia porque quedó apátrida. Y me quedé acá en Chile y vi algunas posibilidades, se dieron posibilidades de venir a otros equipos, pero opté por Universidad Católica y creo no haberme equivocado. Dos personas contribuyeron a que yo llegase a Católica. Horacio Rivas, y él me preguntó si yo le permitía hablar con Jorge Pellicer, en ese momento que recién había asumido en Católica. Y yo le dije, por supuesto. Y el otro que contribuyó fue Francisco Farlier, un profesor que tuve de cadetes en Palestino, que era el preparador de arqueros en Católica. Gracias a ellos dos llego a la Universidad de Católica. Se dio muy rápido todo. Hubo una renovación completa del plantel. Llegó de vuelta de Holanda al Quillacuña, llegó el Polo Quintero, llegó Darío Conca, llegó Francisco Arrué, llegó Jorge Ormeño, llegó José Luis Villanueva, llegó Ricardo Rojas, Rafael Olarra y ¿quién habla? El mismo Alejandro Osorio. Teníamos un equipazo. Estamos hablando de que el segundo semestre salimos primeros en la fase regular. Nos llamaban los pirulácticos. Sí.
Y salimos primero en la fase regular y quedamos eliminados en semifinales en penales con la Unión Española. Listo, con este sistema de campeonato hubiésemos sido campeones. Primer semestre del 2005, el mismo plantel, primero en la fase regular, semifinales con Unión Española, eliminados nuevamente, la misma escena. Con este sistema de campeonato ya hubiésemos sido bicampeones. Y segundo semestre del 2005, campeones. Es decir, ese equipo, si te pones a pensar y si lo dimensionas, hubiese sido tricampeón. Nunca jugó en un mejor equipo que ese. Nunca. Esas tres temporadas de la Católica fueron notables y nunca estuve en un mejor equipo y grupo humano que ese. Éramos muy físicos, pero a la vez demasiado educados tácticamente. Éramos 8 entrenadores dentro de la cancha. Leíamos muy bien el juego, entendíamos la labor y ejercíamos distintos roles en la cancha. Éramos varios líderes ahí en ese plantel. Había consenso para tomar decisiones. Los más chicos nos respetaban, los que venían de abajo. Y cosa que posteriormente vi que no se daba en la misma UC y en otros equipos. Falta de respeto de los más jóvenes hacia los jugadores con más experiencia. Temas que obviamente llevan a los equipos a no obtener los mismos resultados. Son situaciones que ahí el entrenador también debe saber manejar, pero nosotros éramos, te repito, capaces de tomar decisiones, incluso a nivel técnico y táctico. Dentro de la cancha resolvíamos muchos problemas. Fue una campaña, fíjate, nosotros ese año, el 2005, sabíamos que íbamos a ser campeones. Y no te lo digo con arrogancia, te lo digo porque teníamos mucha seguridad. Teníamos tanta seguridad en revertir situaciones, en que íbamos a ganar en la cancha que fuese. Nos sentíamos tan seguros y tan bien armados como equipo. Sabíamos que las cualidades individuales iban a contribuir a un buen funcionamiento colectivo. Sabíamos que si no aparecía mucho el colectivo, una individualidad iba a aparecer. Y podía aparecer el delantero Polo Quinteros, Eduardo Rubio extraordinario, Villanueva, Darío Conca, podía aparecer Pancho Rueda, Alejandro Osorio o Bormeño, o podíamos aparecer el Chapa Fuensalida por derecha, el Pupi Vázquez, o Centeno, o yo mismo, haciendo goles. Siempre había alguien salvador. Ahí lo mismo, exactamente lo mismo. Fuimos incluso a jugar unos partidos más recordados a Argentina contra Boca Juniors. Y Boca Juniors estaba tan confiado de que no iba a ganar de manera fácil. Nosotros sorprendimos a Boca en la misma manera. Y el Boca de verdad, no este Boca que está jugando ahora, que así todo le ha ido dentro de todo bien, pero era el Boca de verdad. Nosotros empatamos a dos, siendo que tendríamos que haber ganado ese partido porque íbamos ganando 2-1 y la anulan el 3-1 el Polo Quintero, un gol legítimo. Y nos empataron en los últimos minutos. Pero acá el partido de vuelta a la semifinal no fue bueno para ninguno de los dos. Fue un partido, en cuanto a expresión futbolística, fue un partido fome. No fue un buen partido. Y nos ganaron con un gol de rodilla de Schiavi, entonces olvídate, era un empate a cero y se acabó, y con ese empate a cero nosotros clasificábamos a la final. Bueno, Católica fue, en líneas generales, el club en donde a mí se me permitió desarrollarme como jugador acá en Chile y digamos, porque yo me inicié en Palestino, pero en la Católica pude tener una repercusión de consideraciones, entonces, y de proporciones. Católica a mí me permitió ser campeón, Católica a mí me recibió con los brazos abiertos y en sí estoy muy agradecido y siempre lo voy a estar porque la hinchada de Católica la encontré toda la vida muy fiel, muy cariñosa, siempre me reconoció cada esfuerzo realizado en la cancha, independiente que uno pudiese andar bien o mal, pero el esfuerzo, y creo que eso fue lo que me marcó como futbolista siempre. El esfuerzo, las ganas, el ímpetu por ir adelante y por,
por dar absolutamente todo lo mío, incluso arriesgando una integridad física. Eso fue reconocido en la UC y obviamente y principalmente por la hinchada. Eso lo valoro.